Estás diseñando un componente mecánico como este y quieres saber cómo es que se comporta mecánicamente si es que va a soportar las cargas a las que tú le vas a diseñar, que tú le vas a utilizar a este componente. Tienes la opción número uno de calcularlo. Estos cálculos pueden llegar a ser sencillos como en este componente o pueden ser bastante complejos si es que el componente es mucho más complejo. Tienes la opción también de utilizar un método numérico, en este caso el método de elementos finitos, el método, uno de los métodos más usados en el mundo. Y en este método vas a hacer lo que estás viendo acá arriba, vas a dividir a esta parte, a este componente que tú quieres estudiar, en partes más pequeñas, partes conocidas. A estas partes conocidas les vas a calcular a través de un software cómo se comporta mecánicamente y luego sumas los resultados y tienes el resultado completo. Solución bastante inteligente. Sin embargo, ahora también tú pudieras no dividir en partes pequeñas a este componente grande, sino que a ese componente tomarlo como un solo elemento y solucionarlo y resolverlo. Y este resultado sería también muy similar al resultado teórico. ¿Y cómo es esto? Pues a través de la nueva tecnología que te trae SimSolid. SimSolid, a través de dos conceptos fundamentales, que es las external approximations, es decir, traer desde afuera funciones para que me permitan resolver las ecuaciones diferenciales con funciones no polinómicas, sino funciones arbitrarias totalmente, y a través del geometry decoupling, que es desacoplar, literalmente separar las funciones de la forma del componente de las funciones de su comportamiento, yo puedo hacer que cualquier tipo de geometría se convierta en un elemento finito. Y a través de los cálculos de la teoría de elementos finitos, pues ahora ya no tengo las restricciones de tener únicamente elementos finitos cuadrados o triangulares. No, ahora yo puedo tener cualquier forma de elementos finitos. Entonces ahora tú puedes trabajar de manera más rápida, no solamente con estas piezas tan sencillas como te muestro acá, sino con ensambles mucho más complejos, en los cuales tú puedas ya realizar este tipo de simulaciones de manera rápida, de manera versátil y sobre todo cercana a la realidad. Esta nueva herramienta se llama SimSolid y es posible que tú puedas utilizar una versión de prueba a través de la descarga del software o también a través de la nube, porque ahora este software se encuentra en la nube, lo puedes utilizar a través de tu navegador. Quédate atento al próximo video porque en ese próximo video voy a explicar cómo acceder a las licencias de SimSolid a través del navegador. Este SimSolid se llama SimSolid Cloud y no tendrás que descargar ninguna herramienta, únicamente entrar a tu navegador, solicitar tu licencia y probarlo. Así que quédate atento a nuestro siguiente video en donde te voy a dar un tutorial completo. Y síguenos en esta cuenta para que te enteres más acerca de novedades de ingeniería avanzada. Somos Ingeniería Avanzada Ecuador.